Muy buenos días. El día de hoy me encuentro en el distrito de Miraflores y les voy a hacer un recorrido por toda la avenida del Ejército. Así que amigos, acompáñenme a ver el video el día de hoy. Y bien, estoy iniciando el recorrido en el límite San Isidro con Miraflores. De este lado se ubica el distrito de San Isidro. Y del lado izquierdo, el distrito de Miraflores. Abajo se aprecia el lugar de la memoria e inclusión social. Del lado derecho, el Parque Bicentenario de San Isidro. Al frente, el Estadio Manuel Bonilla en Miraflores. Este es el Puente de la Amistad. Del lado izquierdo, el Mercado Municipal de San Isidro. Esta es la vía de ingreso y salida hacia la Vía Expresa Costa Verde. Y es precisamente en este punto donde inicia la Avenida del Ejército con respecto al distrito de Miraflores. Al frente, todo ese muro de color rojo es el cuartel San Martín, que ya desde hace varios años supuestamente hay un proyecto para realizar un centro comercial, hoteles, edificios de vivienda. Sin embargo, ese proyecto ya lleva congelado más de 10 años. Y bueno, me gustaría que comenten si es que están de acuerdo que en todo ese terreno se realice un centro comercial. Aquí se encuentra el Estadio Manuel Bonilla, que en este momento se encuentra en remodelación. Frente un concesionario Hyundai y aquí se aprecia el primer proyecto inmobiliario en camino. El proyecto se llama Mandra Miraflores. Del grupo TIC. Aquí se viene otro, Albamar. Ahora me encuentro en la cuadra 11 de la Avenida del Ejército. Yo podría decir que esta avenida es un 60% comercial, 40% domiciliaria. Pueden apreciar desde agencias bancarias, spas, restaurantes, pequeñas bodegas, hoteles.
Y quizás uno de los inconvenientes de vivir en esta avenida es todo el ruido, la contaminación sonora que producen los autos, taxis, transporte público. Esta avenida se encuentra muy cerca al malecón de Miraflores. Voy a desviarme por un instante para mostrarles parte del malecón. Al frente es el inicio de la urbanización Santa Cruz. Ahora me encuentro en la cuadra 8. Restaurante Tierra Baldía. En toda esa esquina se viene otro proyecto inmobiliario, precisamente en el cruce con la calle Toribio Polo. Aquí se viene otro proyecto, Alerces. Ahora me encuentro en el cruce con Ignacio Merino. Se viene otro edificio. Ahora me encuentro en la cuadra 4. Y en toda esa esquina donde ahora se ubica Pizza Raúl, antes era una agencia de Interbank.
Ya me encuentro en la cuadra 2. Está muy próximo a culminar todo el recorrido. Ya me encuentro en la cuadra 1. Y bien amigos, en este punto doy por culminado el video el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. Espero se suscriban al canal, así están atentos al contenido que suban los próximos días. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.